Bueno, ya estamos aquí nuevamente en otro video más. Aquí estamos otra vez más en otro video, amigos seguidores, con todos los ánimos puestos al 100, al 1000, al 2000, al 3000. ¿Qué le pasó, Laurita? Denle aire, por favor. ¡Dios mío! ¡Laura! Laura, ¿qué le pasó? Como el grito te pegó cuando le sacó el... Laura, sacó toda la mujer que lleva adentro. Muchachos, ahorita, ¿quién nos puede decir dónde vamos? Pues ahorita vamos. Ahorita vamos a mi casa. Ahorita vamos. No caminen ligero, muchachos, que me llevan apresurado. ¡Así ve! A paso de la. ¿Cómo es? Ajá, de, ¿cómo se llama? De la pantera. Yo no fui. Fuétete. Pégale, pégale, que se fue. Yo qué bonito juegan estas bichas. Ay, qué lindo. Juegos de niñas. Juegos de niñas son. Sí, era bonito. ¿Sí? Vamos a cortar unas varas, pues este. Andreita, pues le ella digo la va a donar. A Quilinda, sí, yo voy a dar la donación de las varas. Sí, sí, porque ella dijo que en la casa de ella hay. Así dice que tiene una mata bien bonita. Yo le agradezco a Andrea por verme regalado las varas, porque la verdad no tenía dónde ir a traer. Sí. Y de otra, de lo contrario, te iba a tocar que las a comprar. Ajá. Sí, porque parece que no, a dólar, parece que las dan. Sí, a dólar. Cada vara. Cada vara. Pero depende del tamaño. Okay. La vara, no importa lo, no importa si sea que... pequeña, larga, chiquita, como es de buen punto. Y eso, yo quisiera saber, si las varas, es vara de Brasil, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué le llaman vara de Brasil? Porque es de Brasil. De Brasil. ¿Se abona eso? No. Ella sola por sí nace, pero tiene que estar regando. No. ¿Cómo? No. De eso se lleva una membrana la tarjeta, pero esa rapidito se hace grande. Igual la de bambú. Ya. Y dice que yo hice un experimento que yo había oído decir que la vara de bambú con solo sembrar el canuto así se pega. Ya. Ya en la casa voy a cortar un pedazo de vara sazón así que vi. E hice un zanjito así en el suelo en el invierno y lo enterré, lo cubrí. No, pero fíjense que ya hoy en este. Qué enamorado anda mexicano. En este invierno ya tiene una varita así que está linda. Pero esas llegan a un alto, sí. ¿Qué? Esas sí son grandes. Sí. Así que solo con solo sembrar el pedazo de canuto. Y esas también, la vara de Brasil se ocupa también como para los techos. Para los entejados. El entejado. Ya, otra ya, cosa que yo he visto poco, que ya. La vara de bambú la utilizan y yo decía... Una vez estaba yo trabajando de ayudante de una construcción, y iban a hacer una casa de dos niveles. Ya. En el segundo nivel hacen un envarillado que usan de esa vara. Esa vara de bambú, como así, de puntal, de contención. Lo ponen paradas. Ajá, sí. Paraditas así. Pero es un tapial de vara. Sí, ya he visto yo. Y es verdad. Según dice, esa vara tiene una gran potencia, una gran... ¡Uy, aquí qué bonito salen! ¡Lindo! Es que mire, el sol, la nube está cubriendo ahorita el sol. Pero ya somos bonitos. Gracias, Karen, porque nos decís bonitos. Sí, dijo, es que mire, mucha, aquí no hay nadie feo. ¿Nadie? Ahí uno se lo cree. No, ¿sabe, Karen? Recordarlo allí. En la palabra de Dios dice que todos hemos hecho a su semejanza. Karen, es que mire, hay aquí en el mundo nadie feo. Lo único que sabe que nosotros somos que decimos que feo es él, que feo. Entonces, a veces uno mismo se ve feo. Entre uno solo. Racistas. ¿Sí? No, sí, porque solo porque aquel es un fellito. ¿Sí? Se discrimina. Pero ante los ojos de Dios todos somos perfectos y somos bonitos. Te amo, tendremos los defectos. Que podemos todos tener todos, ¿sí? Todos, sí. Dios, yo creo que Dios no escoge ni nada, es no, para todos. Él a todos. Tiene excepción de personas. Porque, todos, sí. Porque si él tuviera. Cariño, con el mismo amor. Laura, si usted no sale ahí, ¿no? O sea, que es el país. Fíjese que. Dos mujeres adelante. Tal vez.
tal vez a algunos hombres, ¿dónde está la rubia? Que algunos que somos malos, tal vez no lo regalara Sol, pero él como es bueno, sea malo, sea bueno, siempre le da un día nuevo de poder vivir aquí en esta tierra. Sí, por eso siempre hay que agradecerle a Dios. Sí, cada sí, día. Yo todas las mañanas le doy gracias a Dios porque me ha regalado otro nuevo día. Sí. Pues, es que digo yo, o sea, a veces uno se pone a imaginar cosas, ¿verdad? Como uno, nació y o sea, yo, el sol, la luna, y uno se pone a imaginar todo eso. Me pongo a pensar. No se ha puesto a imaginar que cómo Dios es tan grande para escuchar a todos. Sí, también yo me acuerdo. Adentro del seno de nuestra madre. También. Sí. Si somos. Eso es algo que. Es un gran milagro. Sí. Grandísimo. Y nosotros a veces somos desobedientes. Sí. No le agradecemos. Y no agradecemos de tantas cosas que Dios nos ha regalado. Además, porque es que. Sea uno, a veces ¿verdad que? De los que estamos aquí. Sí. ¿Verdad que solo en la mañana solo los aventamos de ¿sí? la cama y salimos? Yo soy una de esas. Pero. Sí, yo creo que hay que ser sincero. Bueno, yo en lo personal, yo no. Sí. Pues sí, a veces me acuerdo yo de darle gracias a Dios. Para nomás, yo igual gracias, cuando pero, me acuerdo, antes de acostarme, siempre no, me gusta darle yo gracias. Siempre también. Sí. Siempre, yo a veces. Acostarme siempre le pido. Digo gracias a Dios por otro. Por ¿cómo es? Por otra noche más que nos regala, gracias por todo, ajá, gracias por todo, y me persino. Sí. Ya en la mañana sí, no. Yo en la mañana. Y yo quiero hacer eso, como rezar, o sea, orar y tocarle gracias a Dios. Pero recuérdese que siempre que llegamos al canal, en la mañana, le agradecemos a Dios en todo, o sea, por el nuevo día, por los alimentos, por todo eso. Somos bien desobedientes, quiera sea o no, somos desobedientes y en veces no le damos gracias a Él por las bendiciones. Por las bendiciones de que Él. Así es. Buenos días. Es mi abuela. Y es mi mami también. Ay. ¿Qué? Sí, los amigos son invitados. Ay, los amigos son invitados. Yo me trajo dulce. Vaya, aquí encontramos a la mamá. Es la mamá. Sí. Sí. Ah, yo no la conocía. Se parece. Los que ya la conocen ya se estarán dando cuenta que es la niña. Santillo. Dicen unos, y la niña Pichín. Un gusto ahí. Así que ellos, porque ya la. Ya varios me conocen. Yo no la conocí. Hoy la estoy conociendo, ¿no? Primera vez que la veo. Así es. ¿Se parece? ¿Se parece? Sí, sí. Parece bastante. Sí. Así aquí es. El My Boy de tu mundo. Quiero echarme en el carro y yo. Está buena. Yo se lo iba a llevar, pero. Ya traigo ya al mozo. Aquí viene el piojo. En el mozo. El peón. Uh-huh. El peón, pues, dijo. Bueno, gracias, que le vaya bien. Voy a cortar unas varitas. A ver, ya que mencionaron mozo, ajá, algunos van a preguntar qué es mozo. Sí. Mozo es una persona que uno busca porque en veces uno pues no tiene la capacidad de hacer O la capacidad o el tiempo necesario para hacer algún trabajo. Ajá. Y por eso se busca otra persona. Se preguntarán, ¿y qué es peón? Peón. Ajá. Peón. Ah, también, ajá. Sí, peón es también, digamos, es ayudante. Igual un ayudante. Un ayudante, pero... Que uno busque. Pero que o tiene, cuando dicen... Tiene el mando... como el patrón. O cuando dicen pero, cuando dicen que se van a ir a desgranar y tienen que buscar mozos. Ay, esos son los que ayudan. Por ejemplo, nosotros cuando fuimos a desgranar allá a la milpa del mexicano, fuimos mozos. Ajá. Mozas. Yo ya voy para la orilla de allá. Allí fueron mozas. Mozas y mozos. No, mozas eran. Moscas. Nosotros éramos Nosotros éramos mozos porque éramos varones y ustedes eran mozas. Nosotros éramos mozos. Sí, por cierto, en otra oportunidad también les había agradecido. Y Laura, no se ve. Les agradezco pues por haberme echado la mano. Ahí es. Así es, Manrique. A la tiaja tiene que ir. Bueno, ya sabe que aquí uno todo es familia y entre la familia se ayuda. ¿Sabe qué Karen dice? Esteban que me va a comprar. Cuchica Esteban. Ay, qué lindo. Lo consciente. Sí, yo me llegaron los rumorcitos. Entonces yo digo, qué bueno, qué galán, que así fuera, porque yo siento de que
si así como empezamos que ayudándonos unos a otros, seguir así, yo creo que es bien bonito. Ajá. Sí. Porque acuérdense que no es lo mismo uno poner gente, digamos, particular, porque hay que pagar. Una vez usted necesitó cuando fueron a desgranar. En otra vez va a necesitar a otra persona, sí, va, así pero, es. Entonces, de la familia del golf. Persona que nos comentó de que posiblemente la próxima temporada que viene de las cosechas los vamos a turnar así, de ayudar. Bueno, amigos, creo que ya es hora, ya es este nuevo video, nos vemos en un próximo. Ajá.